central hoy en el Manta. ¿Sabe cuál es el gol diferencia de Clan Juvenil? Menos 22. El 2-0, Gonzalo Ritaco. Taco abajo le puso Ritaco. Correcto, ahí estaba entonces el... El número 17, ¿qué piensa? En la personal, avanza. La devolución es para Ritaco. Buena la pared con Sandoval. ¡Ritaco! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo celeste, amigos! Gonzalo Ritaco en un tremendo golazo. Recuperando la pelota, Ritaco está el primero, Ritaco con la pelota, última línea, va a levantar el centro, pide García, levanta el centro, pelota arriba, está... Cuando lo vi a Ritaco, que con pierna zurda amagaba, quebraba, llegó al fondo, tiró el centro y apareció García con un golpe de cabeza. 9 minutos de este primer tiempo, Richard. Surte efecto la presión, Mendoza que gana, abre para Ritaco, que estaba completamente solo sobre el sector izquierdo, todo el tiempo del mundo para levantar la pelota y aparece el argentino Cristian García. El exorense, viene la pelota por elevación, el cabezazo, gol de Cuero. Esquina que jugando así como estaba bajando el Manta tenía mucho más posibilidades de abrir el marcador. Y le vuelven a repetir la dosis como en el clásico anterior. Tiro libre, tiro de esquina y gol de Cuero. La otra vez fue de la derecha, ahora fue de la izquierda. Cuero que anticipa. Presiona el equipo de Orense, pelota para Ritaco. Y Ritaco mete un paso largo, estupendo, salió el portero. ¡Uy! ¡Ta, ta, 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 gol, 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 gol! Y llegaba el gol, y llegó el gol nomás, y está ganando el Manta. Manta 1, Orense 0, Cuero, autor del gol. Sí, ahí estaba el pelotazo de Ritaco buscando la velocidad de Cuero. Era pelota fácil para el arquero. El pique lo engaña, definitivamente el pique lo engaña. Le pasa por encima un gran blooper del arquero Mideros. Montaño intenta conectar. Ah, Ritaco, muy bien. Ritaco, el pase, está el gol de Cuero. La segunda el Manta, pero aplauso para Ritaco, que conoce medio giro. Se la pone como con la mano.
Va a terminar el primer tiempo. El partido va a terminar en su primera parte. Pelota para Ritaco, que la va dominando. Levanta el disparo. Buena. Corre, pida. Bueno, para gol. Ahora no. ¡Qué barbaridad! No. Buscando a Ledesma. De primera y de cabeza para Ritaco. La mete otra vez. Se la devuelve. Esta es buena para Ledesma. Corta del padre. Peligro. Ledesma. Por la banda va a aparecer Ritaco. Este es el 10, el exorense Ritaco, el 2 de 1, dos hombres, sigue Ritaco. ¿Quién lo frena? Ritaco, el centro. La sacó del padre. El Manta FC, Ritaco al cobra. Bueno, ya se acerca Montaño en este caso. Incontenible Ritaco, ¿no? Está haciendo un muy buen partido. Con la pelota, quiere escapar, ganó Mendoza ahora. Le quedó para Ritaco, escapó bien Ritaco. Se viene el argentino en gran carrera. Ritaco con la pelota, la pide Cuero. Ritaco. Sigue Ritaco, gana la raya, tira al centro. Está el segundo. Está el gol. Y salió el portero y no es una penal, así que le diga. Jimmy Gómez y se viene el contragolpe con Ritaco, sigue Ritaco, es para la falta de Marcos del Padre, será tiro libre para el conjunto del Manta. No era para obstaculizar, intenta, no, obstaculiza totalmente por ahí con los hombres de adelante. Y justamente se la lleva el 10. Viene Ritaco, atención, está muy movedizo, sigue Ritaco. De prepotencia ahora, atención, de primera con el centro buscando a Cuero. Tuvo poca fortuna porque rebotó en el travesaño. Ritaco, ahí está el argentino, otro que juega lindo. Ritaco con la pelota, emprende carrera, va como puntero izquierdo, quiere escapar, falta, clarita, sí señor. Tirando Gómez por derecha. Ritaco, la pide Cuero. Ritaco, se mete en diagonal. Insisto, Ritaco, la individual, quiere escapar y Baguro va derribando. Baguro está cometiendo falta. Se viene el Manta, pide Ritaco, va para él, Ritaco, mete en diagonal. Ritaco con la pelota no lo para nadie, la tira al medio. Aprovechar su estatura ya junto a Valverde. Sí, señor. Viene el centro de zurda, el cabezazo venía por parte de Yepes. Jorge Yepes, desviado, será saque de meta. La opción aérea siempre va a ser una alternativa idónea. Y sobre todo preocupante porque la Liga Puerto Viejo tiene a Marcos del Padre, a Valverde, Valareso, hombres que van muy bien arriba, pero está ganando. García, van a Ritaco, el 10, viene Ritaco, juega hacia atrás. Otra vez Mendoza. Y nuevamente la pide Ritaco y la tiene el 10. Bien el amague y bien jugada. No le pega. Bien de zurda. Y Gentilo que la juega de inmediato buscando a Ritaco. Solo. Vamos a ver cómo la aguanta el 10. Gana la falta. Ahora tiro libre para el conjunto del Manta. Y con Montaño. Ritaco. Y el taco. Para Ledesma. Bien. Toma la iniciativa. Montaño la pelea con Tello. Se la va a llevar Ritaco. Cae el 10, se levanta. Viene Ritaco, se acomoda su perfil. Le pega al arco, le pegó al arco. No tiene que venir a trabajar en función defensiva, lo va a seguir buscando su posición ante carrilero izquierdo. Y ofensivamente enseguida es un hombre muy rápido, que allí precisamente, esa es la dupla que ha dado mucho trabajo hoy. Ritaco con Cuero. Corta del padre, pero se la va a llevar Ritaco.
de primera, de larga y precisa también. Viene a buscar Ritaco, la figura de este primer tiempo. Ritaco para Mendoza, para Cuero, para Ritaco. Se viene el conjunto del Manta, la última, va a levantar el centro Ritaco, tiró el centro hasta Cuero y no quieran saber ni le pregunten a nadie qué cerquita. El cabezazo de Cuero pasó sobre el parante derecho, debió estar la segunda. Sí, señores, gran jugada Ritacos. Reiteramos la figura de este primer tiempo y Cuero que empezó a ser gravitante en la parte ofensiva. Bueno, ya estamos con tiempo cumplido. Vamos a ver, Ritaco levanta el centro para gol, ahora no. La pelota por derecha. Quiere escapar, escapó. Linda acción y la pelota que se va afuera al córner, tocada por el hombre. Por Ritaco. Ben Manta, que era Ritaco, que estaba también trabajando bien, solidariamente, el número 10, mire dónde estaba marcando. Sí, no, definitivamente creo que a la hora de ponerse el overol, todos los hombres del Manta. Que el pase y aparece Santa Rita, ahora con Molina. Lo madrugan a Molina. Se viene Ritaco. Gonzalo busca con quién jugar, encuentra tráfico, cae Ritaco y hay falta, será tiro libre para el conjunto del Manta. Empezó a aparecer el 10 y gana esta falta. Sigue sacándola por el otro costado, corre, pica, mira, mira que va a gran velocidad, trata de ganar línea de fondo, se le queda la pelota y recupera ahora por intermedio del jugador Ritaco, que viene cayendo, falta, tiro libre, hay falta, tiro libre, se venía cayendo Ritaco, el hombre que juega con...